Luego voy a tener que escurrir las botas. Mi foco recibe una especie de señal. Quizá pueda escanearla. Ese hombre no parece Nora. El peligro acecha delante. Habla por ti, forastero. Es terreno Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte. Oye, este no parece muy apenado. ¿Quién era? ¿Un ladrón? ¿Un esclavista? ¿Un asesino? De los que dan mala fama a los asesinos honestos. Val dijo que podría haber bandidos en el camino. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre van a por ti. Muchos excavan campamentos y allí se quedan echándose a perder. A no ser que alguien haga algo al respecto. Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Te espero allí. Tengo 3 soles. Ahora me dejarán entrar en esas ruinas. Deben de ser sed del diablo. Una ciudad de los antiguos. Del mundo metálico. Y debieron masacrar a la partida de guerra. Falta de...
Aquí vienen. ¿Cuántas máquinas? Todas controladas por los asesinos. Tal vez la cacique haya dejado alguna pista que indique por dónde se fue. Mira este lugar. Justo lo que decía Barl. Otra masacre. Los Nora consiguieron acabar con un corruptor, pero no antes de que los asesinos lo usaran para enviar a más máquinas a por ellos. Enviaron una estampida cuesta abajo. ¡Valiente! ¡Hablemos! Los muertos y los heridos no están. ¿Ya no quedan valientes ni sanadores? Solo yo. Estás herido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es todo una locura. La cacique Sona me envió de vuelta para informar. Así no le sirvo de nada. Barl dijo que la cacique se fue tras los asesinos. ¿Los ha encontrado? Seguimos su rastro, pero no paraban de atacarnos con máquinas corrompidas. Mis heridas empezaron a ralentizarme, así que la cacique me envió de vuelta para avisar de que no se había rendido. Barl me envió en busca de Sona. ¿Sabes dónde está ahora? Conozco el lugar del que partimos. Cerca de la Torre Metálica, al sudeste de Set del Diablo. Busca la cuesta con un peñasco que hay detrás. Yo iré al abrazo e informaré a Barl y a los demás. Que la madre te confiera fuerza. Úsala. Vas sola.
Una aldea, Nora, en las alturas. Mi foco recibe una especie de señal. Quizá pueda escanearla.
Lo guardaré para el camino. Señal. ¿De dónde procede? Un cuello largo. Son como Rost los describió. La señal debe de proceder de su cabeza. Así que tengo que subir.
se acabó la caza. A luchar. Ser un buen lugar para saltar al cuello largo. Debo de estar acercándome a la señal. Llegar a la cabeza del cuello largo.
bien. Ahora solo tengo que llegar a la cabeza. Sigas a lo tuyo. Marsilio Fujilago recuerda todo lo que encuentra a su paso y envía lo que ve a las demás máquinas.